profesores de San Francisco de Macorís se reúnen en asamblea para determinar acciones en torno a problemáticas que le afectan. Bueno, hoy esta asamblea ha resolutado apoyar al comité municipal en las gestiones que viene realizando porque le paguen o que vuelvan a ser colocadas en la nómina del ministerio la compañera Juana Durán, que tiene desde el mes de octubre sin cobrar una tanda, y la compañera Felicia de Jesús de Boca, de la comunidad de La Boca, que tiene desde julio con una tanda bloqueada. 16 profesores con descuentos indebidos, ilegales, sin explicaciones. El profesor Williams Hernández, presidente del gremio en esta ciudad, anuncia las acciones a tomar con miras a que sus reclamos sean escuchados. Hay un plan de lucha, de vigilias, luchas en la calle, visitas hacia el ministerio, porque es una situación incómoda que estamos viviendo. La primera es que si las dos profesoras no cobran ahora en el pago que debe realizarse en cualquier momento, automáticamente el ministerio le está diciendo al magisterio que nos paralicemos en apoyo. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la ADP de San Francisco de Macorís, próximamente podrían haber paros laborales. En cámaras, Will Hernández para NTN, Giovanni Cordero.